¿Hay atletas trans compitiendo en los Juegos Olímpicos? Aquí te lo explico. La respuesta es no. Imane Khelif es cisgénero y es mujer, pero su alto nivel de testosterona le permite tener algunas ventajas físicas, como su masa muscular y su fuerza. Una boxeadora argelina de 25 años que encendió la polémica en París, pues su rival, la italiana Angela Carini, se retiró tras 46 segundos de pelea y argumentó que nunca antes le habían pegado tan fuerte. ¿Pero por qué hay tanto alboroto? Bueno, pues el problema radica en que Imane Khelif fue descalificada de los Campeonatos del Mundo de 2023 organizados por la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, debido a que falló en una prueba de elegibilidad de género no especificada y que mantiene en privada. La desinformación provocó que Khelif fuera catalogada alrededor del mundo como transexual, pero esto es falso. La realidad es que la joven solamente tiene un nivel muy alto de testosterona y ningún estudio ha comprobado que tenga cromosomas XY, propios del género masculino. Además, es imposible que compita con un género distinto al que nació, ya que en Argelia hay una represión contra la comunidad LGBT+, y por lo tanto está prohibido ser transexual. Este mismo caso ocurre con la taiwanense Li Yunting, quien está por competir en esta justa veraniega y que también fue descalificada de campeonatos mundiales anteriores. Ahora, las dos boxeadoras ya habían tenido actividad en Tokio hace 3 años, pero ambas perdieron en primeras instancias y el tema parece no haber escalado tanto en aquel entonces. Mientras la polémica enciende varias discusiones alrededor del mundo, el Comité Olímpico Internacional emitió un comunicado tras la pelea de este jueves y aseguró que las dos atletas sí cumplen con las normas de elegibilidad y médicas, y además son víctimas de una decisión arbitraria del IVA. Aquí es importante mencionar que el COI mantiene diferencias ideológicas con la IVA desde hace años, pues fue vetada por problemas de gobernanza y falta de transparencia, y por estos mismos motivos, en París es el propio Comité Olímpico el encargado de organizar el box, y no la IVA, como pasaba anteriormente. Comenta qué opinas sobre esta controversia alrededor del boxeo olímpico y las dos atletas que en este momento están bajo reflectores de la opinión pública por una cuestión meramente natural. Yo soy Carlos Alberto Pérez, Fuerza Informativa Azteca.